Por otra parte, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos pidió al gobierno aclarar las supuestas deudas pendientes de los empresarios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, quienes supuestamente evaden el pago de cotizaciones a esta entidad. El presidente de la Confederación, Jacobo Ramos, explicó que esta disolución implicaría una amnistía encubierta por más de 300 mil millones de pesos en favor de los empresarios. Nosotros estamos de acuerdo con una modificación a la ley de la seguridad social, pero tiene que ser una ley, una modificación concertada con las centrales sindicales y el movimiento sindical, porque los trabajadores participamos en los organismos que deciden el destino de la seguridad social. Mismo anunciaron que estarán llevando a cabo movilizaciones en distintas provincias del país en protesta de las medidas antes anunciadas.